talleres agropecuarios, empresa provincial de industria alimentaria, empresas relacionadas todos con el trabajo en el mercado, central de abastos, no sé si se denominará así aquí en Santiago de Cuba. Y vamos a llegar hasta el final de la calle Heredia, aunque no tenga mucho interés esta parte. Son talleres mecánicos. Aquí vemos, no sé si esto se llama fresadoras, talleres mecánicos en definitiva, un torno. Y ya toda esta zona cercana al puerto de Santiago pues se transforma, como decíamos, en almacenes y talleres fundamentalmente, aunque hay también, esto es un mercado Roberto Macías en gallego, donde por la mañana pues se han estado expendiendo frutas del campo y que ahora ya pues no queda nadie. Toda la mercancía se ha vendido. Aquí unas viviendas de nueva construcción. Con sus aparatos de aire acondicionado, el que puede tenerlo, claro. Allí al fondo vemos una casa con un split, que se llaman aquí. Y estamos ya a la altura de la Alameda, donde en realidad y lógicamente hasta donde llegaba el mar, porque todo lo que es la Alameda es espacio ganado al mar. Y en esta zona hay todavía algunos lugares como este que tumbó el Sandy, imagino que sería, tampoco puedo asegurar, y donde se van a construir nuevos almacenes de distribución. Hemos llegado hasta el final de la calle Heredia y ahora ya dirigimos hacia la Alameda. Aquí la casa, la que fuera casa del mármol, por lo que vemos. Y allí al fondo ya es la aduana del puerto de Santiago de Cuba. Los carritos o bicitaxis que se pueden alquilar para dar un paseo a lo largo y ancho. Hola. A lo largo de la Alameda. Una bici económica, señor. Ya, gracias. No, voy andando. Por ahora. Estos son los bicitaxis que se pueden para dar paseos por la ciudad
¿Cuánto cuesta un paseo? ¿Cuánto, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un paseo? Cinco. Cinco, ¿no? Five. Pues five, que a mí yo no me hables en raro, que yo no entiendo de eso. ¿Cinco? Cinco, bueno, pues dime cinco. Vamos. No, voy a dar una vuelta por la Alameda. Bueno, pues ya sabes que por 5 euros se puede dar un paseo bastante interesante. Vamos para allá, vamos a atravesar. Bien, se respeta el paso cebra, eso nos gusta. Ya estamos en la Alameda. Esta es la aduana y vamos a entrar en el paseo de la Alameda. De todas formas, vamos a acercarnos al malecón de aquí. No, tranquilo. Y esta es la cervecería Puerto del Rey, que ya hemos tomado alguna cerveza en el fondo. Acá está la factory de Singa. Sí, ya. Ya sé, si hace 34 años que vengo aquí, o sea que. Tratan de explicar, pues todo, lógicamente, lo que hay aquí, pero bueno. Uno ya conoce igual más que alguno de los más jóvenes. Este es un mural dedicado a la Virgen de la Caridad. Y atención, porque parece que los rayos del sol empiezan a salir y eso complicaría nuestro paseo, y posiblemente lo que hagamos es tomar un bicitaxi después de acercarnos hasta este magnífico punto. Que aclara el lugar donde nos encontramos. ¿Saben ustedes dónde? Sobran las palabras, ¿verdad? Pero si algún día llegan hasta aquí, no se pierdan lo que ahora les voy a mostrar. Porque de una aberración, puede decirse, que es destruir un muelle como aquel que hay al fondo, ha nacido esta obra de arte. Para placer de las gaviotas y de los pájaros. Esta imagen la habrán visto a todas horas del día, del atardecer. Los atardeceres son maravillosos. La fotografía que aquí se puede hacer son maravillosas. Y sí, digo que es una aberración porque se tumbó en un muelle que había aquí, pues igual que ese que sirve para que salga la lancha que da la vuelta a la bahía y llega hasta el cayo, antiguo cayo Smith, de hoy, ahora el cayo Granma, también restaurante. Pues había otro muelle aquí y pues en algún momento pues se decidió tumbarlo. Y lo que quedan son estas figuras. Estos pilotes.